Hola, en este video te voy a mostrar cómo solucionar un problemita con la sesión de Google. No sé si te pasó de que iniciaste sesión, cerraste el navegador, lo volviste a abrir y te das cuenta de que tu cuenta de Google está cerrada, que tenés que volver a iniciar. Es muy molesto, ya que uno quiere que la cuenta de Google quede activa en el navegador para que sea más práctico. Yo te voy a mostrar cómo reparar este problema. No es muy fácil, tampoco es muy difícil, pero lo puedes intentar. Primero, lo que vas a hacer es ir a los tres puntitos de aquí arriba, llevar la flecha hacia historial, clic donde dice historial, en esta parte. Aquí vas a dar clic donde dice eliminar datos de navegación. Vamos a cliquear donde dice avanzada. Aquí vamos a palomear todos los cuadraditos hasta el último. Luego le damos clic donde dice borrar datos. Ahora cerramos el navegador. Vamos al botón de inicio. Clic donde dice panel de control. Si no te aparece este menú, venís aquí donde dice ver por, marcas categoría, vamos a dar clic donde dice desinstalar un programa, clic sobre el navegador, desinstalar, lo desinstalás, reinicias tu computadora una vez que está desinstalado. Debajo del video te voy a dejar una versión de Google Chrome vieja. La vas a instalar. Vas a iniciar sesión en tu cuenta de Google. Una vez que hayas iniciado sesión, venís a las tres barritas que te van a aparecer aquí a la derecha. En vez de puntitos van a ser tres barritas. Luego bajas hasta la parte de ayuda. Clic donde dice acerca de Google Chrome. Va a comenzar a buscar la actualización, te va a salir un cartelito, sí o no, le vas a dar clic en sí, vas a ver que va a cargar los porcentajes hasta el 100%. Una vez que finalice la actualización, va a aparecer un botoncito que dice reiniciar, le vas a dar clic, luego se va a cerrar el navegador, se va a volver a abrir y ya vas a tener la última versión de Google Chrome. Y tu cuenta de Google va a estar completamente reparada. Va a quedar iniciada. Espero que sirva. Saludos.